Buenas tardes. Continuamos las actividades de nuestro 19º Congreso Internacional de Análisis Organizacional y la celebración con motivo de los 25 años del programa en estudios organizacionales. Me permito presentar el panel denominado Impacto del programa en estudios organizacionales en la formación de investigadores, cuya discusión en esta ocasión se realizará a partir de la perspectiva de los profesores del posgrado. Con tal motivo, les presento al doctor Germán Vargas Larios, quien fungirá como moderador del panel. Me permito leer una pequeña reseña del doctor Germán. Él es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ACE, y es economista por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2008 a la fecha. Él coordinó el programa en estudios organizacionales de 2008 a 2013 y desde 2017 coordina el posgrado integral en Ciencias Administrativas de la UAM. Es profesor de ambos posgrados. Ha publicado libros colectivos y diversos artículos en revistas y capítulos de libro sobre la problemática institucional y organizacional de las políticas públicas y de los marcos de evaluación social apropiados. Cedo la palabra al doctor Germán. Tiene cerrado su micrófono. Ok, gracias. Gracias, doctor Pablo Pairón. Voy a iniciar con una pequeña semblanza de este excelente grupo de panelistas. Vamos a iniciar en el orden que lo tenemos en el directorio con la doctora Margarita Fernández Rubalcaba, quien es profesora investigadora del área de estrategia y gestión de las organizaciones del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco desde 1975. Ha participado en la elaboración de planes y programas de estudio en la licenciatura de administración en las unidades Xochimilco, Coajimalpa y también del posgrado en ciencias administrativas, PICA, posgrado integral en ciencias administrativas. Colabora con el posgrado en estudios organizacionales desde su fundación. Ha promovido la articulación de actividades de consultoría, investigación y docencia en el campo de las ciencias de la gestión mediante la aplicación y difusión de los trabajos del Instituto de Ciencias de Gestión, mediante los trabajos del Instituto de Socioeconomía de las Empresas y Organizaciones, ICEO. Fue corresponsable por la parte mexicana de dos proyectos de investigación que contaron con el apoyo del programa ECOS Norte, financiamiento México-Francia por 8 años. Participó en la formulación de planes de desarrollo institucional de la UAM. El doctor Pedro Solís es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde 1976. Ha sido distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha desempeñado como profesor invitado en HEC Montreal, Canadá, así como de la Universidad de Dauphine en París, Francia. Realizó estudios de licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración por HEC Montreal y doctor en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. Fue coordinador del posgrado en Estudios Organizacionales y también primer coordinador del posgrado en integral en ciencias administrativas. La doctora María Eugenia Olavarría es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en ciencias antropológicas por la UAM. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Antropología del Posgrado de Estudios Organizacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente investiga las relaciones de parentesco mediadas por la biotecnología
de la reproducción humana, así como indaga sobre las intersecciones entre la desigualdad social y la diversidad de los parentescos urbanos en México. Su libro más reciente, La gestión para otros en México, editado por GEDISA, recibió en 2019, el primer lugar del premio a la investigación UAM. La doctora Rosa Silvia Arciniega, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMI, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2, integrante del Núcleo Académico Básico de la Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, Sede México, División Sociología y Trabajo, y tuvo el Premio Nacional en Investigación Laboral en 2001. Ha realizado estancias de investigación como profesor visitante en universidades de Norteamérica, las universidades en Berkeley y en la Universidad de Cornell, así como también en Alemania. Entre sus líneas de investigación destacan modelos productivos y relaciones de empleo, violencia en espacios de trabajo y riesgos psicosociales, culturas organizacionales. Cuenta con publicaciones en libros, revistas especializadas. Su último libro es La industria automotriz proveedora de autopartes, publicados por la UAM GEDISA en 2020. Tenemos también la presencia de la doctora Angélica Buendía Espinosa, quien es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de Xochimilco, Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son proceso de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano, desigualdad y equidad en la educación media superior, y análisis comparado de las políticas públicas para la educación superior pública y privada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 2015, miembro de la Comisión Dictaminadora del SNI, Área Sexta, y del Consejo Mexicano de Investigadores de Investigación Educativa desde 2010, del cual fue presidenta en el periodo 2018-2019. Sus líneas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano, desigualdad en la educación media superior y análisis comparado de las políticas públicas para la educación superior pública y privada. Ha coordinado y participado en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, realizando más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos especializados en editoriales y revistas de prestigio. El doctor Juan Castaños Tellery tiene doctorado en ciencias económicas y doctorado en antropología, ambos obtenidos en Francia. Es profesor e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y de los doctorados en ciencias antropológicas y de estudios organizacionales y ciencias. Es profesor distinguido de la UAM. Sus tres últimos libros son Antropología Simbólica y Neurociencia. El primero, Dinero, Trabajo y Poder. Y el último, Símbolos del Dinero. Esta es de su vasta obra, sus publicaciones más recientes. Dicho esto, podemos pasar al tema que nos ocupa el panel, en el cual voy a formular la primera pregunta de este panel: impacto del programa de estudios organizacionales en la formación de investigadores. Como se puede ver en la composición de este panel, esta es la percepción que habría por parte de los profesores del núcleo básico de este
programa de excelencia. La primera pregunta, y en general las tres preguntas que se han hecho, parten de una pequeña introducción que rápidamente hago mención, y que simplemente podemos mencionar como el gran éxito de este programa de posgrado. Son 22 generaciones de doctorantes en sedes UAM y universidades nacionales e internacionales. Como todos sabemos, tiene el reconocimiento de CONACYT de programa internacional consolidado. Una alta proporción de sus egresados son miembros de ISMI y hay una reproducción de departamentos y áreas de investigación en estudios organizacionales en universidades nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva, la primer pregunta que vamos a hacer sería la siguiente. ¿A qué se debe el impacto del programa de estudios, del posgrado en estudios organizacionales en la formación de investigadores y profesores? Esta sería la primera pregunta que hacemos, y le pediríamos, en el orden que tengo aquí en el directorio, a la doctora Margarita que nos haga favor de ilustrarnos con su respuesta. Y buenas tardes. Bueno, empiezo con la respuesta que le di a esta pregunta, y creo que se debe a la intersección o al cruce de tres condiciones. Una era la profesionalización de la academia. Cuando estudié en la Facultad de Contaduría y Administración, soy generación 65-69, la mayoría de los profesores eran profesores por horas y tenían una práctica profesional. Era algo muy secundario el ejercicio de ser profesor, ser investigador, sobre todo de ser profesor. Entonces, esa es una de las condiciones. La otra es que la administración tuvo un crecimiento, la licenciatura en administración tuvo un crecimiento muy acelerado y la demanda de profesores empezó a también incrementarse. Y la otra circunstancia es el bajo prestigio académico de que gozaba, y creo que todavía es escaso en relación a otros campos de conocimiento, el bajo prestigio académico de la administración. Entonces, tres circunstancias que en determinado momento hacen que el programa de estudios organizacionales cubra un vacío que se percibía. En el Sistema Nacional de Investigadores, en CONACYT, administración era clasificada como otros campos. Y estudios organizacionales tuvo el gran tino rescatar o aprovechar esa demanda de profesores e investigadores. Y es curioso porque en el programa profesores viene entre paréntesis y va a ser uno de los retos que hay que pensar, que es otra pregunta de otro apartado. Pero creo que a eso se debió fundamentalmente o a eso se debe el éxito que ha tenido el programa. La academia, ser académico para los administradores fue una alternativa que inició, yo creo, con la UAM. La UAM fue de las primeras instituciones que requería profesores de tiempo completo para enseñar en la licenciatura en administración. Entonces, fundamentalmente creo que fueron esas tres condiciones las que han permitido el éxito en la formación de investigadores y cierto conflicto en el ejercicio de la parte de enseñanza en la licenciatura, a nivel de licenciatura. En los posgrados creo que hay una complementación muy positiva,
pero en la licenciatura hay algún problema. Entonces, ahí dejaría mi respuesta. Gracias, doctora Margarita Fernández. Pasamos la voz al doctor Pedro Solís para que nos dé su respuesta. Por favor, doctor Solís. Bueno, vamos a dar algo referente a la genealogía del posgrado. Creo que en términos genealógicos, el programa de estudios organizacionales es el resultado de la historia de una familia extendida, donde su riqueza se localiza en el seguimiento de su ascendencia y también en su descendencia. Pero de manera fundamental es el resultado de una identidad compartida, donde una gran cantidad de investigadores se reconocen en este espacio como algo propio, pero también compartido. Vamos a hacer referencia a lo que sucedió en 1974, cuando la UAM inicia sus labores bajo un modelo de organización departamental que es matricial con respecto a la docencia en la investigación, teniendo como base la figura de profesor investigador de tiempo completo, que en esa época este modelo era una novedad y constituía una transferencia del modelo estadounidense departamental. Pero como toda transferencia, el modelo desarrolló una hibridez muy mexicana. El fundador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Iztapalapa fue el doctor Luis Villoro Toranzo, uno de los más importantes filósofos mexicanos. Él fundó la división con prestigiados grupos que provenían de filosofía, antropología, sociología y economía, que son los actuales nombres de los cuatro departamentos. Pero al doctor le hicieron señalamientos sobre la necesidad de incorporar licenciaturas de alta demanda y con ciertas reticencias incorporó las licenciaturas de Administración y Psicología Social. Llamó al doctor Ricardo Solís Rosales para que fundara la licenciatura en Administración, solicitándole encarecidamente que no fuera una licenciatura demasiado tecnocrática, sino que incorporara orientaciones sociales y humanistas. Fue de tal manera que surgió la rareza en México que la licenciatura en Administración se encontró en una división de Ciencias Sociales y Humanidades, de la cual formó parte como una disciplina plebeya frente a la aristocracia de las demás disciplinas. El proyecto de estudios organizacionales surge hace 25 años y voy a relatar lo que considero que son las coincidencias a partir de la cual se construyó. Primero, el apoyo del doctor Stewart Kleck para incorporar al grupo de profesores y al programa en una visión crítica, reflexiva e interdisciplinaria proveniente de Organization Studies que se desarrollaba en Europa, a partir del cual se encontró el encuentro con varios investigadores. Segundo, y al mismo tiempo se tuvo el apoyo de Alain Chanlat y Jean-François Chanlat, que proporcionaron una visión interdisciplinaria de las ciencias humanas y del humanismo, pero sobre todo nos incluyeron en las relaciones con Canadá, Francia y América del Sur. Tercero, se dio también la incorporación de profesores de los departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades provenientes de Sociología, Filosofía y Antropología, e incluso profesores de economía, lo cual es bastante inédito en una división con un enorme celo disciplinario. Hasta ya tenemos un nombre con el que nos reconoce, que es el apelativo de los Orbis. Me da mucho que importantes representantes de esta ascendencia se encuentren con nosotros festejando los 25 años de creación del programa. Por su parte, la descendencia ha sido lo más importante a través de los egresados de la UAM a través de tres hechos. Primero, se han tenido egresados de profesores de las otras unidades de la UAM Xochimilco y Lerma, lo cual constituye un logro más bien inédito, ya que el programa alcanzó una referencia a nivel de la UAM. Lo inédito es que las relaciones entre las unidades de la UAM no son fluidas, naturales e incluso son mal vistas.
Segundo, se impulsó el proyecto principalmente por el doctor Guillermo Ramírez Martínez de recorrer de manera itinerante varias universidades de la República, llevando el programa in situ a distintas facultades de contaduría y administración, de tal manera que los profesores egresados tuvieron en este sentido una formación interdisciplinaria orientada a las ciencias sociales y las humanidades como una alternativa a la visión tradicional de la disciplina en el país. Tercero, la conformación a nivel de una red mexicana de investigadores en estudios organizacionales, lo cual representa un hecho sumamente importante a nivel nacional y posteriormente todavía amplió este horizonte cuando logró la cooperación con importantes y prestigiosas universidades y redes sudamericanas, lo cual tiene una dimensión enorme para compartir la comprensión con los compañeros y colegas latinoamericanos y poder compartir experiencias, conocimientos sobre las complejas realidades de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro Solís. Le vamos a dar la palabra a la doctora María Eugenia Olavarría. Por favor. Sí, hola, muchas gracias, Germán, y gracias a los colegas que me anteceden. Pedro ha hecho una muy buena genealogía. Yo voy a referirme, pues, a mi ingreso al posgrado de estudios organizacionales en 1999, sí, casi a su inicio. Y bueno, yo ya lo encuentro como este espacio interdisciplinario muy original de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cuáles son los elementos que a mí me han sorprendido? Y créanme que tengo elementos comparativos, todas las comparaciones pueden ser odiosas, pero en este caso, pues, creo que todas favorecen a estudios organizacionales. Primero tengo que decir esto que ya mencionaba el doctor Solís, que está inserto desde su inicio en una red internacional, ¿no? De Canadá, Francia, Colombia, que no es solo formal, sino que es muy orgánica y desde mi punto de vista se refleja esto en la formación de los estudiantes, pero también en los objetos de estudio que toman para realizar sus tesis. En el tiempo que yo he estado dirigiendo aquí algunos trabajos, pues he tocado de cerca investigaciones en España, en el sur de España, en Colombia. Ahora dirijo dos tesis en este país y también de un curso allá. Esto pues tiene un valor no en sí mismo, sino por la proyección académica y sobre todo pues de los propios estudiantes que van más allá de las fronteras para realizar sus investigaciones. Y bueno, esto para mí es muy importante, lo mismo que la magnífica organización que tiene este posgrado en todas sus fases. Debo decir que me llama la atención cómo se ha cuidado el ingreso, la inducción de los estudiantes dentro del programa, el plan de estudios actualizado, su seguimiento y la seriedad en los plazos. Sin todos estos requisitos, pues el programa yo creo que no sería lo que es ahora y no contaría con todos estos apoyos que le han favorecido. Por otra parte, esta interdisciplina o transdisciplina también se refleja en lo teórico, o sea, para mí es un gran espacio de libertad, pero también anclado en investigaciones de tipo primario. Es decir, para mí ha sido muy importante estar y tocar de cerca investigaciones básicas de primera mano, es decir, que cada investigador construye su caso y elabora sus datos primarios, sus datos empíricos. Entonces, junto con una gran diversidad y libertad teórica, hay un buen corpus de datos empíricos que son muy importantes. Yo creo que aquí dejaría mi intervención por ahora. Gracias.
No te escuchamos, doctor. Doctor Germán Vargas, no lo escuchamos. Sí, gracias. Continuamos con la participación de la doctora Rosa Silvia Arciniega Arce. Por favor. Ahora ya estoy por aquí. Pues un gusto estar con todos ustedes. Sí, he estado atenta a otros paneles también, tratando siempre de conocer un poco más respecto al posgrado. En este caso particular, sobre el impacto del posgrado en la formación de investigadores, yo no tengo mucho tiempo dentro del posgrado. Me incorporé a la UAM en el año 2013. Sin embargo, de inmediato tenía una afinidad por conocer y desempeñarme en dicho posgrado. Diría yo que un punto muy interesante fue la gran apertura que se da a los investigadores de distintas disciplinas. En mi caso, yo provenía pues, de la sociología y en particular de la sociología del trabajo. Otra cuestión que creo que hay que resaltar en el posgrado, aparte de esa gran apertura a las distintas disciplinas, es esa libertad teórica que nos dan para investigar. No me refiero a los casos y a la multitud de casos que encontramos en las distintas tesis o los proyectos que nosotros presentamos, sino, como decía la doctora anteriormente, es una gran libertad teórica. Evidentemente, yo ya venía con ciertos paradigmas ya aplicados, formados, fue valioso encontrar esa gran tolerancia respecto a los diferentes puntos de vista. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que también existe una dinámica, y lo noté así, lo percibí así, de mucho acercamiento por parte de las autoridades y también por parte del personal de apoyo secretarial. Y era muy bonito, bueno, antes de la pandemia, pues encontrarnos siempre con la amabilidad de Rosalba, por ejemplo, también de Guillermo, a quien tengo que agradecerle muchísimo, al doctor Guillermo Ramírez, esta inclusión dentro del posgrado. Y en ese pequeño lapso he podido pues, desarrollar investigación en ese contexto de apertura. También es muy rico el dar clases, el nutrirse de las clases. Me decía Guillermo, es muy importante también que tú compartas tus experiencias en las estancias, tus resultados de investigación. Y eso fue en lo de las clases, esas dinámicas. Entonces yo quería justo aprovechar un poco para agradecer este tipo de tolerancia, de apertura que creo brinda el posgrado y también esas dinámicas de acercamiento, podríamos, ya que hemos estado hablando mucho de subjetividad, pues ese acercamiento subjetivo que hay entre alumnos, entre profesores y el conjunto, ¿no?, de la comunidad de estudios organizacionales. Yo en verdad me he sentido muy cómoda, muy feliz de estar con ustedes. A veces no hay oportunidad de convivir tanto, menos ahora con esta cuestión del COVID. Sin embargo, pues ahí están los resultados, ¿no? Los resultados en publicaciones, los resultados en participación en eventos, las críticas, cómo no, que son bien recibidas cada vez que uno propone artículos, y yo diría que el caso de estudios organizacionales creo que es muy rico mantener esa diversidad y esa tolerancia. Me parece eso muy importante. Yo lo dejaría allí nada más. No, no se escucha. Gracias. Le doy las gracias a nuestra panelista, doctora Rosa Silvia
Arciniega, y le damos la palabra a la doctora Angélica Buendía para que nos dé sus apreciaciones. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, y agradezco profundamente la invitación que me han hecho a este panel porque, para mí significa muchas cosas, ¿no? Primero quiero decir que la historia que nos ha relatado el doctor Pedro Solís pues da cuenta del origen y la trascendencia del posgrado en estudios organizacionales que tuvo la virtud, me parece a mí, el atino de colocar entre un conjunto de redes de expertos en diversas disciplinas, pero también de diversas instituciones, la posibilidad clara de estudiar a las organizaciones y a sus actores, en medio, me parece, de un pragmatismo del que estaba cargado la administración o la gestión, vista justo así como todos pensamos que no lo es, ¿no? Como esta posibilidad de solo hablar de ciertas cuestiones que atañen a las organizaciones, como la eficiencia o la eficacia, y de ahí colocarlas solamente como entes prácticamente muy, muy organizados, muy, muy con una claridad de las funciones de cada quien y con un funcionamiento que todos sabemos que en las organizaciones, un funcionamiento ideal que no existe, ¿no? Y eso creo que es una gran virtud. Yo soy egresada de la licenciatura en administración en la UAM Iztapalapa y bueno, pues aquí están algunos de mis profesores. Margarita Fernández fue mi profesora, el doctor Pedro Solís fue mi profesor, no está el maestro Calderón aquí, pero Antonio Barba, etcétera. Y yo recuerdo muy bien que cuando desde la propia licenciatura era muy claro que tal cual lo ha relatado Pedro Solís, la propuesta del doctor Villoro pues era alejarse justamente de ofertas educativas muy pensadas desde el pragmatismo y desde la falta de una visión crítica que diera a la posibilidad puesta en la administración otras luces, otras miradas, otra forma de entender a las organizaciones y de entender a sus actores, ¿no? Pero también creo que se mantuvo esta posibilidad de hacer convivir la funcionalidad que implica la administración y su enseñanza y la posibilidad de una mirada muy crítica de la relación entre las organizaciones y sus actores. Yo recuerdo las lecturas de Mito y Poder en las organizaciones, del orden organizacional, y entonces eso provocaban los estudiantes, a nivel de la licenciatura nos provocaba primero, con algunos profesores, mucho temor, porque eran muy, muy, muy duros, muy rígidos en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje que seguíamos, pero después replantearon esta posibilidad de pensar la organización, las organizaciones desde otras miradas, ¿no? Y en ese sentido, posteriormente yo lo que veo es que, ya lo han dicho, ¿cómo surge estudios organizacionales también en un contexto más de la división en donde están separados las disciplinas? Pero luego transcurro ya como profesora a Coajimalpa y en ese sentido trasciende estudios organizacionales allá, seguro con el doctor Eduardo Ibarra como jefe del Departamento de Estudios Institucionales, y trasciende, me parece a mí, ahí una mirada de el posgrado en estudios organizacionales, no solamente en términos de la formación de posgrado, sino sobre todo en las posibilidades reales de generar otra perspectiva que nace de los estudios organizacionales, pero que coloca ahora a la teoría institucional como algo fundamental en la posibilidad de, digamos, de repensar y de revitalizar la formación en administración, ¿no? Y allí conviven claramente, entonces, toda la perspectiva, evidentemente, que Eduardo coloca en la licenciatura en administración, ahí estuvo también Margarita, coloca allí la relevancia de estudios organizacionales. Entonces, no solo ha tenido un impacto en términos de la formación de investigadores, sino que trasciende también a generar otras formas de pensar dentro de la misma UAM esta posibilidad. Y luego les cuento un poco esta trayectoria que yo he tenido en la universidad, porque llego a la UAM Xochimilco y allí encuentro algo un poco distinto. En la unidad Xochimilco, para empezar, las dos licenciaturas están puestas en un mismo departamento, administración y economía. Sin embargo, esto podría representar una, no sé qué opine Margarita, pero una potencialidad de diálogo disciplinar que nosotros justo encontramos
en estudios organizacionales esa riqueza, ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Sin embargo, por ejemplo, es muy curioso porque las áreas de investigación están fragmentadas. En las áreas de investigación no conviven las dos, las y los colegas de ambas disciplinas, ¿no? Quienes están formados en la economía y los que estamos formados en la administración, sino que las áreas son las de economía y los de administración, o sea, separadas totalmente. Y creo yo que hay todavía priva como esta, creo que Pedro lo dijo así, pero si no, en este sentido de la superioridad de una disciplina sobre la otra en términos de la potencialidad que hacemos en la investigación. Entonces, la investigación que hacemos en administración no es lo suficientemente seria como la que se hace en economía. Y eso yo creo que todavía, lamentablemente, digo, no es... así se respira un poco, ¿no? Lo que hace administración es distinto. Además, trabajamos metodologías muy distintas, aunque ahora, por ejemplo, los premios Nobel de Economía trabajan profundamente, los del 19 trabajan profundamente sobre los casos, sobre la acumulación de estudios de caso. Y sin embargo, la perspectiva que está más anclada es que administración hacemos un tipo de investigación que no se sabe exactamente qué es, ¿no? Entonces, ello ha implicado también recolocar a los estudios organizacionales en diferentes momentos, en mi opinión, como la posibilidad de que la investigación, de que la investigación que nosotros hacemos es una investigación con todo el rigor teórico-metodológico, pero que además realmente acude a la interdisciplina, a la multidisciplina, o por lo menos podríamos decir a construir objetos de investigación y atenderlos desde diversas disciplinas. Y creo que ahí está la riqueza. En términos de la formación ya han dado los datos, o sea, hay generaciones, bastantes generaciones, ya 22 generaciones, decía el doctor Solís, de egresados que creo que han encontrado en el posgrado esta posibilidad de mirar desde diferentes perspectivas a las organizaciones, a sus actores y a las interlocuciones de las organizaciones, los actores y los entornos, que creo que ahí tenemos una riqueza muy, muy potente, y me parece que han surgido propuestas, proyectos de investigación muy ricos, y que bueno, ahora tenemos una interlocución que nos hace falta en términos de, por ejemplo, ya creo que lo hemos comentado en otro momento, pero en términos de, por ejemplo, con otros posgrados que están atendiendo, digamos, objetos de investigación o organizaciones en la UAM, y que, bueno, pues también ahí hay un trabajo también muy rico en el que estudios organizacionales ha tenido que ver, ¿no? La participación de los y los colegas, por ejemplo, en el posgrado en el PICA, es claro que está ahí la mano y qué bueno que lo está, de quienes han construido este posgrado ya por los años que lleva de vida. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Bien, le agradecemos la participación a la doctora Angélica Buendía. Y para cerrar esta primer pregunta, le damos la palabra al doctor Juan Castaños. Adelante, doctor. Muchas gracias, hermano. Bueno, yo primero tengo que decir mi agradecimiento profundo de haber aceptado el doctorado de estudios organizacionales. Quiero comenzar planteando una pequeña anécdota. Como mi Georgi, por una casualidad del destino. Hace muchos años, yo soy un profesor casi fundador de la UAM. Tengo más de 45 años de profesión en la UAM. Y hace muchos años, ya ni me acuerdo cuántos, tenía yo una viáticos que me había aprobado la UAM para ir a ver un profesor norteamericano economista y hacer un trabajo conjunto los dos. Poquito antes de salir, las 2-3 semanas antes de salir, el profesor me escribe y dice, me llamaron de Washington para trabajar y no puedo atenderte. El profesor hablaba español, yo hablaba español también. Yo leo inglés, pero no hablo inglés, ni entiendo bien. Entonces, por casualidad, me encontré en el pasillo a Pedro, a Solís y a Luis Montaño y les dije, oigan, tengo estos viáticos. No quiero ir a Estados Unidos porque no entiendo nada. Ustedes tienen muchas relaciones en Montreal. ¿Me pueden ayudar? Sí, con mucho gusto te ayudamos. ¿Voy a tener alguna relación con algún profesor, con algún lugar donde ustedes han estudiado? Yo sí, con mucho gusto. Me comunicaron con Jean-François Chandra. A los 3 días ya tenía la respuesta de ellos. Se los agradezco muchísimo. Y
fui a Montreal y conocí a Jean-François Chandra. Entonces, llegué a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya tenía una cita con Jean-François Chandra para tomar un cafecito. A los 20 minutos ya éramos amigos. Mi vida cambió completamente a partir de ese momento, gracias a Pedro y a San Luis. Mi vida cambió. ¿Por qué? Porque tuve una visión completamente distinta de la economía, de la sociedad, de todo el mundo. Y eso es lo que y es una de las características que si me pasó a mí y por lo visto un poco lo que ha pasado a otros demás, esas casualidades que cambian tu vida, que cambian tu destino. Yo quiero decir varias cosas que me gustan del doctorado. Primero, la relación teoría-práctica, los estudios de caso. Ahí se entra mucho mi condición de antropólogo. La antropología no puede estudiar pura teoría, no es deductiva. Es inductiva fundamentalmente. Y a partir de la inducción se hace la teoría. A partir de la teoría se revuelve a regresar a la inducción, se vuelve a regresar a los estudios de campo. Son estudios de caso. Me encanta la relación y ha sido muy importante que cada estudiante tenga que tener teoría y una práctica ligada al estudio de una empresa o de una organización. Es fundamental. Segundo, la apertura. Ya lo dijeron varios de ustedes, no lo repito. Estudios organizacionales rompe completamente con la visión tradicional de las empresas como tales. No me meto más en detalles, los conocen mucho mejor ustedes que yo. Y abre otras oportunidades y otras opciones. Abre la cultura organizacional, abre muchísimas cosas que son muy importantes, son vitales. Y abre un espíritu de apertura. Se está dispuesto a escuchar otras opiniones, otras visiones, otras alternativas. No están cerrados. Esto es muy importante. Y finalmente, para otro aspecto muy importante, se estudian las organizaciones, no las empresas. Las empresas son muy importantes, no tengo ninguna duda. Los picas son muy importantes, estoy muy contento con también hoy que estás ahí con las picas. Pero, aquí está Jean-François Charlat. Saludos, Jean-François. ¿Cómo se llama? Pero el estudio de organización es muy diferente. Estudiar una empresa, no como empresa, sino como organización, es un cambio y es una visión diferente. Es una visión completamente que orienta y reorienta las cosas en otro punto de vista. Y esta visión, esa apertura a distintos puntos de vista, esta relación teoría y práctica y práctica teoría, ida y vuelta, de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Y esta visión de organización como aspecto fundamental, social, cultural, social, hasta psicológico, pero ha sido fundamental, ha formado mucha gente. Y yo creo que una de las características que han tenido nuestros estudiantes es que tienen una nueva visión, que tiene mucho de pragmatismo, que las empresas la necesitan, que las organizaciones la necesitan. Eso nos ha permitido estudiar organizaciones y no solamente empresas. Y desde otro punto de vista, en donde se integran muy bien la multidisciplina, que ha sido un factor fundamental para ver no solamente la organización, sino la sociedad. Muchas gracias. Para mí ha sido un estímulo, un honor y un gusto estar con ustedes, trabajar con los órganos. Gracias, doctor Castells. Con esta participación cerramos esta primer pregunta y como reza el institucionalismo histórico, para conocer nuestro presente y decir algo de nuestro futuro, necesitamos conocer nuestro pasado. Entonces, esta genealogía que se acaba de dar de modo colectivo, pues es muy importante para la siguiente pregunta, que un poco para cambiar el orden, vamos a iniciar con Pedro Solís. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué es necesario rehacer? ¿Cómo es el proceso de formación de investigadores en el contexto de estudios organizacionales? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y esa es la pregunta específica a la cual le pedimos al doctor Pedro Solís que inicie con su participación. El micrófono. Re-
Respondiendo a esta pregunta, hay una tarea urgente e impostergable de reconstruir propuestas críticas, reflexivas e interdisciplinarias en relación a los graves problemas y riesgos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales que se expresan en el aumento de la pobreza extrema, la concentración de la riqueza, el incremento de las zonas de combate y de guerra, la violencia contra las minorías raciales, la violencia de género, la inmigración ilegal masiva, el terrorismo fundamentalista, el calentamiento global y la extensión acelerada de las especies, por mencionar algunos. La condición humana, económica y social debe ser reinventada a partir de los principios de una mayor libertad de los individuos para construir una humanidad que les dignifique en el respeto a sus derechos en tanto que seres humanos. El mundo está regresando de los tiempos del COVID-19 a una nueva realidad que exige reconsiderar y modificar varios de los principios y postulados referentes a la economía, a la sociedad y a la política. Hay un derrumbe de las certidumbres que teníamos. Hoy lo que rige es la incertidumbre, la incapacidad para comprender la evolución de los acontecimientos, donde una concepción distópica de que el mundo corre hacia peores condiciones. En este sentido, el oficio de profesor investigador se va a transformar, así como también el oficio de estudiante. Igual las instituciones y las organizaciones. La única certidumbre que tenemos es que hemos cruzado los límites ecológicos, biofísicos, cibernéticos y socioeconómicos. Sobre todo debemos reconsiderar los principios mismos del humanismo civilizatorio occidental y de su preeminencia global. En esto tenemos que reconstruir la disciplina de estudios organizacionales frente a estas problemáticas. Como lo señalaba Leopoldo Sea, tenemos que construir un discurso desde la marginación y la barbarie, reconstruir, como lo mencionaba René Bédard, un discurso desde lo ontológico, lo axiológico, lo epistemológico y lo praxeológico, a partir del principio que reivindique que todo hombre es igual a todo hombre, donde la igualdad se deriva de que un hombre o un pueblo no puede ser copia fiel del otro, sino de su propia peculiaridad. Como lo afirma Sea, esto es que un pueblo es semejante a otros por ser como ellos, distintos y diversos. Diversidad que los hace semejantes en el sentido de poseer una identidad, una individualidad y personalidad. Tal vez como parte de estas reflexiones y tal vez porque esté muy influenciado por este periodo de recordar la caída de Tenochtitlan hace 500 años y los 200 años de la independencia de México y tantas batallas discursivas sobre la colonización, la barbarie de la conquista, el perdón solicitado o el agradecimiento que se tiene que tener por lo civilizatorio de la evangelización o el origen de nuestros nombres. La única certeza es que contamos con una comunidad de estudios organizacionales. La única certeza es que tenemos egresados que han superado de lejos a los profesores, que existen espacios de comunicación y conversación para reconstruir nuestra disciplina, sus teorías y epistemologías a partir de las cuales se puede comprender lo que está aconteciendo con los fenómenos organizacionales, donde todo conocimiento es un acto colectivo de creación. Muchas gracias y quisiera saludar de la manera más emotiva y a François Chalad, que está aquí con nosotros. Hace años que no nos vemos. Y siempre es importante recordar a los maestros de uno. Le agradecemos al doctor Pedro Solís su participación, sus reflexiones. Y pasaríamos con la participación
de la doctora María Eugenia Olavarría. Hola, pues bueno, yo había preparado mi participación en la tercera pregunta: ¿cuáles son los retos y desafíos de estudios organizacionales para continuar formando investigadores? Pero bueno, cabe perfectamente en esta otra pregunta. Primero, bueno, también quiero agradecer aquí y mencionar que fue el doctor Juan Castén quien me invitó a formar parte de este colegio. Bueno, en este sentido, quiero decir que también ha sido un gran espacio de aprendizaje para mí, porque me ha permitido poner a prueba muchas cuestiones de la antropología en contextos totalmente inéditos, y es pues un ejercicio de libertad y de imaginación muy importante. Bueno, ¿cuáles serán los retos y desafíos que veo un poco a futuro y cuáles cosas se deben de considerar? Creo que estamos pasando pues por un momento histórico, político, muy interesante, pero a la vez difícil. Tenemos ante nosotros pues una dificultad ya física de realizar trabajo de campo. En antropología esto nos ha afectado mucho, ¿sí? Pero también la etnografía, el trabajo de campo que se hace en estudios organizacionales, pues ya no lo podemos realizar. Llevamos, pues no es necesario recordar, casi 2 años de encierro, de pandemia, pero esto no parece tener una salida inmediata, sino que se está agravando cada vez más, porque hay regiones del país y de la ciudad que están dominadas por la inseguridad y pues esto dificulta mucho el movimiento. Yo me pregunto si el trabajo de campo que yo hice como antropóloga pues hace 20, 30 años en regiones de México que hoy están, son totalmente inaccesibles por la inseguridad. Yo creo que este es un reto importantísimo que debemos de considerar. Este último año de trabajo de campo para nosotros en antropología y en organizacionales, pues ha sido un recambio. Ha sido mirar hacia la posibilidad de hacer etnografía digital, de ver el espacio virtual como un nuevo terreno, ¿no? Un nuevo trabajo de campo, pero esto implica todo un cambio de óptica metodológico y teórico. Entonces, yo creo que esto es un reto que ya hay que tomar en serio. No es pasajero el que tengamos que orientar la etnografía hacia el espacio virtual cada vez más, y que tengamos que considerar el contexto de la seguridad personal de los investigadores al momento de hacer trabajo de campo. Creo que estas son nuevas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, dicho esto, pasaría al un segundo punto que me parece importante que el posgrado en estudios organizacionales tome en cuenta para continuar formando investigadores en la calidad y en la profundidad que hasta ahora lo ha hecho. Un punto importante sería para mí, desde luego, tratar de equilibrar las líneas de investigación. Se han desarrollado ya varias, pero sí veo una tendencia, por ejemplo, esta del espacio simbólico y el género, pues es muy importante, pero también hace falta, al mismo tiempo de profundizar esa línea, equilibrarlo y desarrollar nuevas líneas. Creo que, bueno, si vemos esta cuestión de la necesidad del campo, trabajo de campo virtual, pues el espacio virtual, la etnografía, la etnografía digital, pues se vuelven una necesidad, ¿sí? Ya es imperativo abrir estas o integrar estas nuevas perspectivas como líneas de investigación en el posgrado. Otra dificultad y otro reto para el posgrado, yo lo veo pues dentro del contexto general de las ciencias sociales en México y en general de la academia. Y me refiero a la dificultad para llevar a cabo un recambio generacional.
Sí, la planta, bueno, no solamente es un problema de la UAM, que estamos envejeciendo, que y lo más grave sería que no se están integrando investigadores desde que salen del posgrado, desde que salen de la universidad, sino que se integran ya, digamos, a una edad más avanzada, es decir, que les falta formarse dentro de la academia. Los que aquí estamos, la mayoría, pues nos integramos a la UAM hace yo más de 30 años, Pedro, Juan, 40. Es decir, hemos desarrollado nuestra vida académica y nos hemos formado dentro de la UAM. Y sin embargo, ahora, pues, quienes llegan a los concursos, pues ya son personas maduras que no han tenido la oportunidad de desarrollar una vida académica. Y si esto no mejora en las condiciones de retiro de todos nosotros, pues vamos a tener esa gran dificultad y ese gran reto, que repito, no es de estudios organizacionales, es de toda la universidad y al parecer de gran parte de la academia en México. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Olavarría. Y continuamos con la participación de la doctora Rosa Silva Arciniega. Bueno, en el caso de esta pregunta sobre los retos, yo quisiera referirme un poco a la situación que se ha mencionado. Evidentemente, en mi caso particular, como provengo de sociología del trabajo, pues he estado muy concentrada en los cambios en el mundo del trabajo. Y durante estas últimas décadas, pues tenemos que reconocer que han sido claves y fundamentales. Por ejemplo, esa reestructuración capitalista la hemos asumido como foco de estudio. Otro tema importante es las nuevas formas de organizar la producción y el trabajo. El último libro precisamente trata sobre las redes organizacionales, sobre esos conjuntos de eslabones que se presentan, por ejemplo, en industria automotriz. Otro punto interesante en cuanto a líneas, y que hemos tenido posibilidad de desarrollarla desde estudios organizacionales, son temas que ya mencionó el profesor Pedro Solís: la precarización del mercado de trabajo, por ejemplo, o el empleo informal o la subcontratación. Se presentan otros temas, como dijo la doctora aquí, buen día creo, o Eugenia, como el de la seguridad o la inseguridad, perdón, ¿no? En este caso. No veo que alguien haya mencionado el tema corrupción, por ejemplo, y creo que también tenemos que asumirlo en proyectos de investigación. El tema de corrupción. Por otro lado, creo que en cuanto a las líneas de investigación, sí siento que se da mucha importancia ahora al tema de la dimensión simbólica, el tema de las identidades, de las subjetividades. Creo que es importante, Eugenia. Lo hemos estado fomentando precisamente a través de problemáticas organizacionales en México, porque normalmente quienes hemos recibido de administración, pues no le daban mucho peso a este tipo de problema, ¿verdad? Entonces, creo que las mismas trayectorias laborales de cada uno de nosotros tiene que ver con si ciertos repertorios interpretativos, decíamos, que tenemos pues cada quien, y que el espacio de trabajo es impactos subjetivos en las identidades y en las subjetividades de todos, profesores, alumnos, y no, a eso nos enfrentamos. Entonces, creo que esa intersección entre sociología del trabajo y esta cuestión de estudios del trabajo y estudios organizacionales puede ser muy rico como beta de investigación. Es más, yo no me doy mucho abasto, porque he empezado, por ejemplo, trabajando temas que tienen que ver con violencias en el espacio de trabajo, y me vi un poco sobrepasada, porque de estudiar colectivos
macro, empresas, sindicatos y Estado, pasar a estudiar, por ejemplo, grupos formales e informales en los espacios concretos de trabajo. Entonces, ese salto de la macro a lo micro que me lo permitió estudios organizacionales. Y nuevamente, sigo agradeciendo, es un campo para mí de conocimiento que me permite comprender a las organizaciones, que me permite comprender desde una gran corporación transnacional, como las que se presentan en la industria automotriz, a pequeñas organizaciones. Hemos dirigido tesis, por ejemplo, vinculadas a hospitales, que yo no tenía idea de cómo funcionaban hospitales públicos en México, como también pequeñas pymes, que les llaman, ¿no? Organizaciones muy pequeñas. Entonces, yo creo que, aparte de la transdisciplinariedad, es muy rico esa apertura que brinda estudios organizacionales. Creo que otro reto, más bien yo diría, seguir profundizando en esas líneas de investigación. A mí me ha permitido, por ejemplo, encontrar un punto en donde no se daba mucha importancia al tema del mobbing o de la violencia en el centro de trabajo, que se da a nivel intersubjetivo, encontrar eco sí en estudios organizacionales. En otros posgrados donde estoy participando, donde trabajar cultura organizacional es mal visto, porque se vincula a empresarios o a culturas corporativas, en estudios organizacionales encontré un campo propicio para ver cómo entre todos los miembros organizacionales se involucran en la construcción de esa cultura que prima en las organizaciones. En este caso, creo que hay que ver, como reto, tenemos todos que valorar un poco este tipo de encuentros que nos permiten actualizar, debatir. Es más, yo me estoy enterando de dónde proviene cada uno de ustedes, ¿verdad? De la administración, muchos, pero imagínense esos puntos de encuentro con psicólogos sociales, con antropólogos, con también he visto por ahí profesores que provienen pues de la misma sociología, en antropología también he identificado algunos, y creo que eso es muy importante porque marca mucho las experiencias previas de cada quien. Yo te diría, en sociología del trabajo, pues en América Latina ha estado muy influida por la sociología del trabajo francesa, ¿verdad? Entonces nos puede permitir puntos de encuentro con esas sociologías de la organización de Francia. Bueno, por estancias de investigación, yo no he tenido oportunidad de hacerlas allá, sino en países de acá de, bueno, en América del Norte, pero sí, esas disputas, esos términos, esos debates, creo que son muy ricos. Y empezar por reconocer, por ejemplo, esos grandes marcos que nos brindan los estudios organizacionales. A mí, por ejemplo, en particular, me gustaría ver qué es lo que están trabajando en Xochimilco, qué es lo que están trabajando en Azcapotzalco, no solamente en la UAMI, ¿verdad? Profundizar en este tipo de cuestiones. No es, por ejemplo, ayer escuchaba en otros paneles la cuestión esta de la subjetividad, como para muchos egresados y que venían de administración, era muy difícil el tema ese de la subjetividad, capturarlo. Para un sociólogo del trabajo, no. Es parte de este tema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque a través de la sociología del trabajo francesa, pues está presente desde los años 80, ¿verdad? No sé, aquí habría que capturar esta noción. Y también se habló, y ya con eso concluyo para no extenderme, en cierto colonialismo epistemológico, un profesor de la UAM Azcapotzalco lo mencionó, un colonialismo teórico también. Creo que en el caso de los profesores estamos distantes de marcar el paso hacia un colonialismo. Creo que es importante lo que hizo el profesor Pedro Solís, el sentido histórico de nuestro posgrado, y ver cómo lo teórico y lo empírico están entremezclados. Siento yo que no deben estar esas dualidades, trabajo teórico, trabajo empírico.
como dijo acá el profesor Juan, están imbricados. Y en el caso de los métodos, ayer una conferencista magistral explicaba también, no entiendo por qué hacen esa diferencia entre estudios cuantitativos y estudios cualitativos, ¿verdad? Pueden existir estudios cuantitativos muy importantes. Y bueno, yo ahí lo dejaría, creo que es muy rica esa diversidad y creo que cada quien puede hacer muchas cosas vinculando sus disciplinas de origen y sus disciplinas y las disciplinas de aquí de estudios organizacionales, ¿verdad? Yo lo dejaría aquí, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora Arciniega, por sus reflexiones. Y le damos la palabra a la doctora Angélica Buendía. Sí, gracias. Bueno, yo voy a recuperar un par de ideas que traía aquí escritas, pero que ya se han comentado solo para hacer una propuesta muy concreta que probablemente ya se hizo, pero la quiero colocar aquí con todo el posgrado, ¿no? Lo primero es que evidentemente un reto que tenemos y que creo que hoy es más urgente que nunca y que lo ha comentado ya la doctora Olavarría es lo que significa la reformulación teórico-metodológica de las organizaciones como nuestro objeto de estudio, fundamental como nuestro objeto de estudio a la luz del contexto que estamos viviendo. No solamente desde lo que nos toca como universidad o como grupo, este grupo, ¿no? que estamos incorporados y que hacemos estudio o que hacemos trabajo de investigación desde los estudios organizacionales y desde algunas perspectivas en particular y desde la interlocución disciplinaria. Sino sobre todo que ya lo han dicho, nuestros objetos de investigación se están moviendo a una velocidad quizá no tan rápido como lo está demandando la crisis que estamos viviendo, pero hoy no podemos hacer trabajo de campo, pero al mismo tiempo las organizaciones, sean de los sectores público, privado o social, están viviendo cambios que, al igual que nosotros como universidad, la universidad como organización, hemos vivido, ¿no? Y eso implica necesariamente una reformulación teórico-metodológica de estos objetos de investigación. Y en el telón de fondo me parece que está un gran problema que también ya han citado en cuanto a las diferentes líneas de investigación que trabaja el posgrado, y es el tema de la desigualdad, ¿no? Muchos de los problemas que muy bien ha puesto en la mesa el doctor Pedro Solís y que tienen que ver pues con los daños ambientales, con la pobreza, con la marginación, con la exclusión, con el problema de género, todo este conjunto de problemas, la migración que nosotros estamos, digamos que hoy se han visibilizado mucho más con la pandemia, me parece que también colocan a todas nuestras organizaciones, a nuestros objetos de investigación, pues en una situación totalmente, si no distinta, sí como revitalizada en un sentido no negativo, pero sí con unos retos y unos desafíos muy, muy grandes para sobrevivir. Y desde no solamente las organizaciones en los distintos sectores, sino también desde lo que comentaba Rosa Silvia sobre la, ¿cómo ha afectado todo esto a las organizaciones, perdonen, sus diferentes tamaños, ¿no? Magnitudes, las pequeñas, las micro, las medianas y las grandes organizaciones? Y en ese sentido, me estoy refiriendo no solamente a las organizaciones privadas, sino, como ya lo hemos dicho, como lo señaló el doctor Castaños, pues no estudiamos solo organizaciones privadas, también las estudiamos porque son parte del concierto organizacional que le da vida a un ámbito mucho más grande, un ámbito social mucho más grande. Y ahí es una primera preocupación que creo que sí tendríamos que ahora recolocar el tema de la desigualdad, que no es nuevo, pero que se ha revitalizado en el contexto de la pandemia, ¿no? El otro, lo otro que yo quiero proponer y que me parece que se ha mencionado, pero que es muy necesario, tiene que ver ya lo que podemos hacer dentro. Yo me he formado, en la licenciatura en administración, pero hice una maestría en economía y gestión de la innovación y después un doctorado en ciencias sociales. Y siempre digo que hice un doble doctorado, el que hice en ciencias sociales más el que me tocó
hacer cuando tuvimos, digamos, el reencuentro en términos de las preocupaciones de investigación teóricas, metodológicas y todo el apoyo que muchos de ustedes saben yo he tenido o tuve en mi formación con uno de los fundadores de este posgrado, con el doctor Eduardo Ibarra, ¿no? Y en ese encuentro, bueno, pues nosotros estábamos insertos en tres grandes campos, si queremos verlo así, pero en el campo de las ciencias sociales, porque nos interesaba justamente repensar, y sabíamos que desde los estudios organizacionales era y es muy válido y es totalmente además casi exigible que uno mire a las organizaciones desde diferentes perspectivas teóricas o desde diferentes disciplinas incluso, ¿no? Y ahí había una vertiente. Y luego muy claro, evidentemente, con el estudio en el que a él se le reconoce como uno de los expertos más relevantes en el país y en otras regiones de la universidad como organización. El aporte que Eduardo Ibarra hace a ese tema es fundamental. Y luego nos insertamos en un tercer campo, que es el asunto de la investigación educativa como una comunidad científica en México y también en otros países reconocida por analizar, estudiar a la educación como un hecho social y desde diferentes perspectivas. Entonces, desde la investigación educativa, pues se reconoce a al estudio de la educación de sus actores, estudiantes, profesores, de las preocupaciones, por ejemplo, de la educación intercultural, de la desigualdad y pobreza y cómo intervienen en la educación. Y ese campo de la investigación educativa, digamos, tiene muchas similitudes con los estudios organizacionales porque es justo multi-intertransdisciplinar, ¿no? A veces cuesta, es difícil así como dejar muy claro qué entendemos por esas tres cosas, pero creo que el punto central es que ahí conviven estudiosos de diferentes disciplinas donde lo que nos reúne es la preocupación por la educación. Y en ese sentido yo les decía que quiero hacer una propuesta pública muy, muy, muy pragmática al programa. Se ha señalado si deben renovarse, si no, las líneas de investigación, si están todas las que están o nos faltan. Y creo que nos haría falta, y aquí me coloco desde como investigadora educativa, un estudio sistemático, a lo mejor ya lo tienen, insisto, pero de todas maneras lo digo porque lo traigo, lo puse aquí en mis notas, un estudio sistemático de las tesis de posgrado, ¿no? O sea, las tesis de posgrado que se han generado en el programa de estudios organizacionales, tanto de maestría como de doctorado, nos van a decir, un estudio, me refiero, donde definamos una serie de categorías donde podamos ver qué temas, qué problemas, qué marcos teóricos, qué marcos metodológicos y qué resultados se han obtenido, nos van a permitir hacer un mapa, ¿no? Un mapa, una radiografía o una tomografía de los resultados que en términos de investigación hemos tenido. Es cierto, muchas de esas cosas de lo que hacen en las tesis puede ser alguna publicación de nuestros estudiantes, puede, pero muchas no. Y yo creo que en las tesis podemos encontrar una riqueza muy importante. Primero, de los temas que hemos fortalecido, pero de lo otro que también yo aprendí y que es cómo logramos construir metodológicamente una forma de ver los silencios que a veces nos dicen más que lo que está dicho. Y entonces, a lo mejor, si vemos qué temas hemos tratado, entonces vamos a ver dónde somos fuertes, pero sobre todo, vamos a ver dónde hemos contribuido, de qué manera hemos abordado, qué sectores hemos abordado, ¿no? Dónde hemos contribuido, pero sobre todo nos va a permitir observar qué hemos dejado de hacer y que seguramente en este contexto al que yo me refería al principio y que creo que compartimos de la desigualdad y de todos los problemas que se han visibilizado con ella, el posgrado en estudios organizacionales tendría que repensar y reflexionar sobre si están todas las líneas de investigación o si hay una forma, digamos, más sistemática de fortalecerlas. Hasta ahí me quedo, es una propuesta que pongo justamente ahora que están aquí, que estamos aquí los que participamos y los que estamos convencidos de la potencialidad de los estudios organizacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Buendía, por sus reflexiones y propuestas. Vamos a continuar con el doctor Juan Castaños, con su participación. Pronúncialo como quieras, Germán. Juan, simplemente. Juan, simplemente. Bueno, una de las características que tiene su doctorado y que hay que seguir fomentando es la riqueza, la diversidad.
este panel muestra diversidad, muestra puntos de vista diferentes y es una riqueza muy importante. La unidad es pobreza. No nos permite dialogar, no nos permite comprender, no nos permite abrirnos del espíritu. No tenemos, decía Germán en una reunión que tuvimos previa, que no habíamos logrado tener un paradigma, que nos unificara un paradigma científico, un paradigma de acción, un paradigma. Yo dije, qué bueno que no lo tenemos. Porque la riqueza y la diversidad es muy importante. Escucharnos unos a otros es muy importante. Estoy de acuerdo completamente con todo lo que dijo Pedro sobre las crisis actualmente, pero creo que les faltaron algunas importantes. Además de la pobreza, la migración, la concentración del ingreso, la pandemia. Hay otras, por ejemplo, la energía. Estamos frente a una crisis energética climática, que nos lleva a una crisis energética y un cambio de energía muy importante. Los seres humanos y las organizaciones son sistemas complejos abiertos, sistemas energéticos complejos abiertos. Entonces, la energía, no vivimos sin energía, necesitamos energía para comer. Nuestro organismo transforma la energía alimentaria en otro tipo de energía que nos permite trabajar. El trabajo es una formación de una energía, una transformación interna. Tenemos energía mental y el proceso energético lo estamos viviendo. Y va a ser muy importante. No es simplemente decir cambiemos el petróleo y el carbón por la electricidad. Es mucho más complejo que eso. Claro que hay que hacer cambiar la electricidad. Los cambios que implican cambios muy profundos. Por ejemplo, cuando los coches dejen de ser de combustión interna y pasen a ser energéticos, todo el sistema de producción de automóviles del mundo va a cambiar. Todas las redes de producción, todas las redes de creación de valor van a cambiar. Se necesita cambiar toda la organización. Pero no solamente eso. Estamos viviendo la pandemia. ¿Qué nos ha dejado? Nos ha dejado lo que estamos haciendo ahorita. Una reunión internacional desde casa. Eso ya llegó para quedarse. Los congresos internacionales, los congresos, las clases, los trabajos. El trabajo en las oficinas va a cambiar completamente diferente. El trabajo en oficina ya no será nunca el mismo mañana que anteriormente. Aunque pasado mañana pues lleguemos al semáforo verde, entre el trabajo de oficina y el trabajo en casa va a quedar. Estamos viviendo una revolución de inteligencia artificial que va a cambiar muchísimas cosas, desde la medicina, desde la cultura. Estamos viviendo una crisis cultural importantísima, que tiene una crisis ideológica. Yo entiendo por ideología lo que nuestro director decía exactamente, Luis Villoro. Ideología es la parte de la cultura que justifica el poder y que utiliza el poder para legitimarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Es pues una crisis ideológica fundamental. La vieja izquierda ya no prende. Ya ha perdido creencia en muchos aspectos. La vieja derecha también. Y surgen nuevas derechas, nuevas izquierdas, surge populismo, surge lo que sea. Surge Trump, por ejemplo. El Trump no ha muerto, por desgracia. El trumpismo sigue en el mundo en una forma diferente y en formas diferenciadas. Tenemos la inteligencia artificial que está cambiando toda nuestra forma de trabajo, nuestra forma de colaborar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar. Tenemos los oligopolios. No solamente está una pobreza enorme, hay una concentración del ingreso como pocas veces ha habido. Tenemos una crisis mundial que implica crisis de transporte, que implica crisis de otros sistemas de comunicaciones, que implica muchísimas cosas. Entonces, todo eso nos lleva a nuevos paradigmas. Las organizaciones no pueden quedar separadas frente a esos cambios gigantescos que tenemos enfrente de nosotros. Son tiempos, como diría un profesor francés, Aglietta, que fue mi compañero cuando yo estudié, tengo el honor de haber sido compañero de Aglietta. Yo creo que Michel Aglietta es muy conocido, un economista muy importante. Son tiempos de, ¿cómo se llama?, de cambio. Son cambios momentos que van a cambiar. En mi recuerdo, y aquí está Jean-François, y ustedes me dirán, yo nunca, en mis estudios, en mis conocimientos, que son limitados, obviamente, había vivido un tiempo de tantas crisis, crisis energética, crisis climática, crisis de biodiversidad, crisis de pandemias, crisis de pobreza, migraciones gigantescas. Estamos viviendo una
además una financiarización muy importante. Las bolsas de valores están, o el sistema financiero está en un equilibrio muy frágil. Y cualquier día de estos, espero que no llegue, puede tardarse un año, puede tardarse dos años, pero va a llegar. Desgraciadamente, la probabilidad que llegue es muy alta. Va a llegar una crisis financiera. Y todas las organizaciones económicas o no económicas que busquen ganancia o que no busquen ganancia o de salud van a tener que enfrentar a un proceso muy importante. Y llegará la crisis financiera, no sé. Espero que no, pero la probabilidad que llegue es alta. Tenemos también libros nuevos. En economía, por ejemplo, han salido dos tipos de libros. Menciono uno de Schiller, que fue premio Nobel de Economía. Se llama Narrativa Económica. Nos lleva a que la economía es un conjunto de narrativas. Y que es un conjunto de narrativas muy importante. Hay un libro también que dice las organizaciones se conducen, se dirigen a través de narrativas diferentes, interacción de narrativas en sistemas complejos. Eso nos lleva a otros aspectos. Hay otro libro muy importante de otro economista alemán que se llama Futuros Inciertos o Futuros Imaginarios. Son dos libros. Uno colectivo que es Futuros Inciertos y otro individual que es Futuros Imaginarios. ¿Y a qué nos lleva? A que el futuro no es predecible. Eso nos lleva para los economistas, porque aunque soy el único economista, pues soy economista, ni modo, no me lo puedo quitar. Cambios muy importantes. Econometría nos había presentado como el mecanismo de comprender el futuro y de pronosticar el futuro. Si tuvieran razón estos nuevos trabajos, que se trata de trabajos muy importantes, no solamente de Schiller y el de otros futuros imaginarios, de otros autores, nos llevan a plantear que tenemos que organizarnos para futuros no previstos, para condiciones no previstas. Y tenemos que tener organizaciones muy flexibles, muy adaptativas, capaces de hacer otra cosa. Entonces, las matemáticas tienen un papel muy importante y seguirán teniendo un papel muy importante, pero ya no serán a punto de referencia como lo fueron anteriormente. La imaginación vuelve a tomar otro aspecto muy importante. Yo como alumno, así como recuerdo a mis profesores de alumnos, fui alumno de Godelier, Maurice Godelier. Maurice Godelier tiene un libro sobre el imaginario magnífico. Es muy importante. Hay que regresar y venir otra vez al imaginario. Los futuros son imaginarios. Toda organización implica una organización de trabajo previendo lo que va a venir en el futuro. El futuro es imaginario, inestable, incierto. Y ante todo esto tenemos que darnos cuenta, tenemos que abrirnos. Por eso no podemos tener un paradigma fijo. Tenemos que tener la mentalidad abierta. Y tenemos que dar clases y dar presentaciones para preparar a nuestros alumnos y prepararnos a nosotros mismos ante cambios súbitos y adaptaciones que no sabemos cómo van a estar, pero sabemos que van a venir. Y que ya están, y no solamente van a venir, ya están aquí. Yo le agradezco mucho al doctorado de haberme aceptado. Fue mi zona de refugio. Como saben, los economistas no me quieren, no me quisieron, hicieron la vida muy difícil. Y el doctorado de Ciencias Organizacionales me recibió. Fue mi zona de refugio y mi zona de transformación. Les agradezco mucho. Y lo que estoy haciendo me transformó mentalmente, económicamente, espiritualmente. Muchas gracias por todo y muchas gracias a todos por lo que he vivido hoy día. Es muy interesante para mí, muy rico. Y eso es la riqueza, la diversidad. La riqueza es escucharnos y respetarnos mutuamente. Eso nos quiere decir que coincidamos en todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Juan Castaños. Y ahora, pues, para cerrar esta segunda pregunta, le vamos a dar la palabra a la doctora Margarita Fernández. Bien, siempre el último no será, será a veces lo más difícil. Coincido en varios puntos, pero quisiera enfatizar los siguientes. ¿Qué repensar, qué rehacer, tal vez qué cambiar o qué confirmar? Entre eso está los estudios organizacionales, su tendencia debería ser hacia constituirse como una perspectiva teórico-metodológica o se debe confirmar como este cruce de caminos que Luis Montaño mencionaba, ¿verdad? En el que todos hemos resaltado las virtudes
de la libertad de enfocar desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas a las organizaciones. Esa es otra cuestión que debemos repensar. Las organizaciones como el fenómeno a estudiar y las organizaciones como el espacio en que se manifiestan otros fenómenos como son el poder, las relaciones de género, las relaciones entre lo natural y lo social. Bueno, rescato otro punto, las empresas. Las empresas y la administración de las empresas. Este centrarse de la administración, o se había centrado, y todavía a veces es difícil, como dicen en casa de Herrero, asadón de palo, ¿verdad? En administración hay un proceso de rediseño de la licenciatura y todo parece que gira hacia la confirmación de la perspectiva técnica, ¿sí? Hubo un periodo de más de 10 años en que administración y economía tenían un tronco común de 7 trimestres. Y esta lucha por las identidades llevó a la separación y en cierta forma al aislamiento. Y administración, pues difícilmente la administración personificamos, ¿verdad? Pero somos los administradores de origen en que difícilmente superamos este complejo de inferioridad por ser pragmáticos. Y aquí viene otro punto que yo creo que está a repensar y rehacer. Mark Walde, quien desgraciadamente también nos dejó, era una persona... bueno, con la que estudios organizacionales, el posgrado lo invitó, tuvo mucha interacción, pero él estaba particularmente preocupado por la utilidad de la sociología como un disparador de la acción en el mundo del trabajo. Entonces, en el posgrado, en estudios organizacionales, a veces como que está compromiso con la utilidad de formar doctores vi ayer una mesa de reflexión como esta, pero el énfasis estaba en los egresados. Y una de las panelistas mencionó, bueno, hemos formado muchos egresados, pero que no tienen trabajo. Son como las ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces, en este momento de transformación del sistema económico, social, político, en que antes estudiaba una carrera en licenciatura, porque había una demanda. Ahora los motivos para estudiar cualquier carrera a nivel superior, pues se cuestionan, no, exageré, no cualquiera. Muchas de las carreras que habían tenido una gran demanda laboral como es administración, pues ahora esto ha cambiado. Entonces yo creo que una cuestión a repensar es el para qué y dónde se van a ubicar, ¿verdad?, los formados como investigadores y como profesores. Esa es otra relación que tenemos que repensar, porque a veces quedamos como partidos entre la identidad que tenemos como investigadores y el ejercicio en lo cotidiano de nuestro oficio de profesores investigadores. Me llamó la atención incluso como se anunciaba este panel, porque decía en la formación de investigadores y entre paréntesis, profesores. Parece que esta identidad de profesores, de enseñar en el nivel licenciatura, ¿sí?, no es compatible o está muy alejado de la noble labor de investigación. Entonces yo creo que es uno de los retos y buscar junto con Mark Walde esta, bueno, él lo hizo, ¿verdad?, y lo sigue haciendo su equipo. Antes del panel me metí a Google y hay todo un repositorio de los trabajos, y ese sería otra, ya me estoy metiendo quizás en la siguiente pregunta, pero veo también la hora y voy a aprovechar que tengo la palabra y el tiempo. Un reto para el posgrado es repensar las relaciones con los otros posgrados, con el hijito que ayer mencionó el doctor Oscar Lozano, que nació en Azcapotzalco, como el posgrado en intervención organizacional y el mismo posgrado en ciencias administrativas. ¿Cuáles son las relaciones de conflicto-colaboración y sobre todo las perspectivas de colaboración
para poder tener repositorios, y se relaciona con la propuesta de la doctora Buendía, tener repositorios que nos permitan hacer un mapeo, ¿verdad?, de cuáles son esos puntos en los que los tres posgrados, por lo menos, están interesados, pero que se ignoran. O sea, a veces puede haber duplicidad o puede haber lagunas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos aprovechar los recursos que son escasos para comprender mejor a las organizaciones y a las empresas? Reivindico el papel de las empresas en este momento de la historia que nos tocó vivir, porque ahí se manifiesta la relación entre lo social y lo natural. Son las empresas, y las empresas incluso de las otras economías, como universidad pública, como posgrado ubicado en una universidad pública, las organizaciones en las otras economías, las empresas en las otras economías, debería ser una de los objetos de estudio a favorecer, ¿verdad?, a propiciar, a animar a los estudiantes a que los abordaran. Hay una línea de investigación, hay una mesa, pero creo que sería una de las cuestiones a fortalecer. Y estos retos que también tenemos como académicos, ¿verdad? En la academia, los problemas de las organizaciones y los problemas de las empresas como organizaciones, hay que enfrentarlos con soluciones también prácticas. Es decir, este rombo de René Bédard a mí me dio mucha luz y sería otro de los retos a asumir, ¿verdad? Las vinculaciones entre la postura ontológica, axiológica, epistemológica y práctica. Hacer visibles esas relaciones permitiría aclararnos y reivindicar el estatus de la administración como una disciplina de intención científica que, junto con los estudios organizacionales y las metodologías y teorías sobre la intervención en las organizaciones y en las empresas como organizaciones, daría una utilidad a todo el esfuerzo y a todos los logros que tenemos como investigadores en este campo de los estudios organizacionales. Veo sufrir un poco o percibo un poco el sufrimiento por la gestión del tiempo de nuestro coordinador, del doctor Germán Vargas. Entonces, dejaría ahí la intervención para las conclusiones y algunas preguntas. Gracias. Gracias, doctora Margarita Fernández, y qué bueno, sobre todo le agradezco la ayuda con esto de la gran complejidad que hay en la gestión, pero sobre todo en la gestión del tiempo. No sé cómo va el proverbio, si es cuando el destino nos alcance. Hoy parece ser esto una realidad con la pandemia y como que el futuro se nos ha adelantado. Y quiero proponerles, porque estas dos últimas preguntas tienen, y finalmente queda el testimonio de todos los desarrollos que ustedes hicieron muy interesantes, en el cual, pues, alguien por ahí dijo, el futuro no se puede predecir, creo que lo dijo el profesor Castaños. Yo quiero proponerles en esta dificultad para gestionar el tiempo, alguna presentación breve, ya por último, casi a manera de conclusión. La pregunta es, ¿cuáles son los retos y desafíos del posgrado en estudios organizacionales para seguir formando investigadores? Creo que ya se dieron muchos elementos. Probablemente se recomiende una visión, lo dijo la doctora Fernández, visión más práctica de recomendaciones, pero sobre todo en aras del tiempo, pedirles 2 o 3 minutos de participación para no desfasarnos mucho de los horarios que ya teníamos programados. Por supuesto que ustedes son los que mandan. Yo me defino como el esclavo de los panelistas y así simplemente lo tomen como una propuesta. Y siguiendo un poco
tratando de trastocar el orden, le daríamos la palabra a la doctora María Eugenia Olavarría. Sí, pues muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos los colegas. Yo creo que uno de los retos más importantes, y lo veo también desde mi disciplina, es cómo ha cambiado nuestro objeto de estudio. Es decir, hace 20 años, pero bueno, antes de, ya digamos, de esta pandemia, pues el trabajo clásico era elegir una comunidad. Todo el mundo entendía qué es esto, ¿no? Y llegaba el antropólogo, el investigador, con su principal herramienta, que es sí mismo, su cuerpo, ¿no? Y abrir todos los sentidos para captar gran parte de lo observado, de lo percibido, etcétera. Esta idea pues ya ha cambiado en absoluto. Ya no sabemos lo que es una comunidad. Sí, de hecho, ya la idea misma de comunidad virtual está siendo criticada. Y si tenemos en cuenta este desplazamiento que hay del trabajo de campo hacia el trabajo de campo virtual, hacia la etnografía virtual, pues lo que tenemos ante nosotros es una serie de cadenas operatorias, ¿sí? Deslocalizadas. Entonces, simplemente si tomamos en cuenta lo que pasó hace 2 días, la caída de Facebook, WhatsApp y demás, pues tenemos cómo se rompe todo una cadena de trabajo y de relaciones importantísimas. Esto nos lleva pues a pensar que estamos ante procesos cada vez mucho más borrosos, en los que las categorías clásicas, digamos, de cuerpo y comunidad, tienen que volver a replantearse, ¿sí? Y en este sentido, pues yo recurriría a esta idea de las cadenas operatorias deslocalizadas, tal vez presentes en gran medida en espacios virtuales, que tal vez se vuelvan uno de los objetos interesantes para nosotros. Eso sería, gracias. Gracias, doctora Olavarría, por sus, sobre todo por la atención a esta necesidad de abreviar el tiempo, pero también la parte práctica de su conclusión. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Rosa Silvia Arciniega. No sé si está bien el audio. Se oye bien. Perfecto. Bueno, en esta cuestión de los retos, ya muchos de ustedes han adelantado algún tipo de retos, con los cuales coincido retomarlos como retos. Por ejemplo, esta cuestión de los repositorios que mencionó la doctora Buendía, creo que es un ejercicio que podríamos intentar ya desde los miembros del núcleo básico, de hacer esa revisión de las tesis que nos permitan precisamente hacer un mapeo, porque como yo veo el asunto no tan a largo plazo como ustedes que lo ven desde los inicios, siento que hay mucho trabajo implícito allí y que habría que volver a checar. En esta cuestión de los posgrados que se ignoran, creo que también es algo rico tratar de hacer como puentes o enlaces con las áreas de investigación y también con los diversos posgrados. Yo he percibido cierta, por la participación de ustedes, como que hay ciertos problemas entre economía y administración, ¿verdad? No sé, es algo que siento ahí que viene de atrás, que viene de atrás. Yo no conozco mucho esta situación, pero creo que tanto desde la economía como desde la administración, en conjunto con estudios organizacionales, se pueden hacer cosas muy interesantes. Precisamente en estudios organizacionales yo siento que hay esa riqueza que ya le hemos reiterado casi todos respecto a
esa amplitud para poder percibir, poder hacer. Yo en verdad me he sentido muy honrada con el posgrado, porque he estado en otros posgrados donde es muy esquemático todo, se marcan las pautas en por dónde ir y por dónde no ir. Y creo que la investigación no es eso, la investigación es autónoma, la investigación es libre, la investigación es lo que estamos haciendo en este contexto, comunicando, comunicando perspectivas, comunicando intereses, comunicando resultados. Entonces, creo que para mí eso es valioso y creo que es un reto mantenerlo. Siento también, ya terminando, que sí se plantean temas interesantes que merecería esa apertura de nuevas líneas de investigación. Me estoy refiriendo en concreto a la situación, por ejemplo, esta de pandemia, que se vincula con situaciones de teletrabajo, que se vincula con situaciones de inteligencia artificial, que se vincula con, en mi caso particular, que trabajo en industria y empresas, con procesos de manufactura ante la 4.0, creo que es muy importante hacer también o incluir esta gestión, por ejemplo, de tecnologías. Siento que esas desigualdades que hemos estado platicando y que los sociólogos siempre nos concentramos en los salarios, por ejemplo, hemos hecho comparaciones entre los salarios en Estados Unidos, en la industria automotriz, y los salarios en México, o los salarios en los países de Europa del Este, en la industria automotriz, y los salarios en Alemania y en Francia. Creo que podríamos incorporar también las grandes brechas que se aperturan a nivel, por ejemplo, de tecnologías, ¿verdad? Eso nos permitiría incluir dentro de las líneas de investigación esos campos nuevos que ustedes han mencionado, vinculados, por ejemplo, a desigualdades sociales que no deben quedar de lado esta cuestión de las tecnologías. Es más, es un nuevo proyecto que estamos iniciando, ver esa cuestión de las brechas, las nuevas brechas tecnológicas y quién va a gestionar esas nuevas tecnologías, empezando por la legislación pública al respecto. Otra cuestión que me parece que se vincula como retos, creo sí que se debe seguir trabajando en cuanto a lo que mencionaba, creo que la doctora Eugenia, sobre estas cuestiones epistemológicas, creo que fue la doctora Margarita, ¿verdad? Viendo, y coincidimos allí, en no dejar de lado esa discusión teórica. He revisado tesis de maestría, sobre todo, que se quedan mucho en el estudio de las teorías, pero solamente recogiendo autores, recogiendo una multitud de autores. Y creo que es valioso. Sin embargo, no hay esa discusión sobre esos ejes que se plantean a nivel epistemológico, ontológico, axiológico, y que podría ser muy rico hacer tal vez seminarios o coloquios, y desde ahí sería una propuesta, donde discutamos este tipo de temas, ¿verdad? Sí siento que hay mucha lectura, muchos autores, pero que simplemente se retoman, se menciona, a veces textualmente se recoge en las tesis, pero no hay esa discusión sobre cuál podría ser, por ejemplo, ese eje, perfil que tendrían los estudios organizacionales en concreto, dada esta nueva situación que se está planteando de pandemia, de inteligencia artificial, de apertura de nuevas desigualdades. Yo creo que por ahí va un poco lo de los retos. A mí me preocupa mucho esta cuestión de incertidumbre que también se ha planteado aquí, ¿verdad? Desde lo más básico, desde lo más cotidiano, que ahora tenemos que hacer entrevistas y trabajo de campo virtual, ¿verdad? Que no es lo mismo que antes de estar yendo a las empresas, por ejemplo, y entrevistando a los distintos actores. Ese es un reto. Yo no sé cómo se va a solucionar. Yo no sé cuáles van a ser los resultados, sean entrevistas simplemente virtuales y no presenciales. Es otro reto que lo dejaría allí. Y bueno, pues quedarían muchos pendientes por hacer
Yo agradezco mucho haber estado en contacto con ustedes, porque me ha permitido conocerlos más directamente. En realidad, conozco a pocos profesores de estudios organizacionales. Mi entrada allí al programa fue a través del doctor Guillermo Ramírez, a quien quiero hacer un agradecimiento público, porque a través de él conocí estudios organizacionales, conocí la apertura, conocí la tolerancia, y me sentí integrada desde un primer momento al posgrado. Es más, ya siento que es también mi posgrado. Bueno, gracias. Por ahí, gracias, doctora Arciniega. Y le toca su turno a la doctora Angélica Buendía. Pues muchas gracias. Primero reiterar mi agradecimiento por esta invitación y también pues felicitarlos y felicitarnos por los años cumplidos. Yo voy a colocar tres puntos fundamentales que recuperan también el intercambio que hemos tenido hoy aquí. Primero, creo que es fundamental mantener y enriquecer la diversidad teórica que nos caracteriza, y en ese sentido de enriquecerla, recuperar esta idea que se ventiló hoy, pero que es hay una serie de literatura y una preocupación, por ejemplo, en nuestros colegas brasileños sobre la idea de colonialismo epistémico, que justamente se centraba en poder mirar la posibilidad de nosotros generar nuestras propias teorías, quizá no de alcance medio o suprateorías, como a veces se les llama, pero sí nuestras propuestas teóricas que con base en la acumulación de evidencia empírica en nuestras investigaciones pudieran recuperar la particularidad de las organizaciones en el contexto más local, regional, pues quizá de nuestro país, pero también de América Latina, ¿no? Entonces, esa discusión que han dado, por ejemplo, Ceci en Brasil, era justo como nosotros, sí es cierto, abrevamos de diversas posturas teóricas, incluso teorías, la teoría beberiana, etcétera, pero ¿cómo podemos ir construyendo, quizá aportando, ya con la evidencia empírica que tenemos de organizaciones de nuestros contextos más cercanos, ir construyendo algunos aportes teóricos entre todos, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que debe de ser muy colectivo y que requiere pues una discusión más amplia, y por supuesto que me sumo a todo lo que han dicho, particularmente lo que ha dicho hoy el doctor Juan Castaños, es muy importante. O sea, hoy hablar de futuro, pues realmente uno podría hablar más bien de futuro deseado, ¿no? Pero el contexto es tan incierto que nos coloca en una posición de esta reiterada reedición de los problemas que ya teníamos, revitalización de algunos con efectos, pues muy, muy, muy efectos no deseados, muy perversos en cuanto a las grandes crisis que enfrentamos como humanidad. El segundo punto es fortalecer las perspectivas y diseños metodológicos, tanto por las dificultades metodológicas que nuevamente nos ha colocado la pandemia, ya lo han dicho ahora, ¿no? El hacer trabajo de campo, no sé si para nosotros tenga la misma riqueza de hacer una entrevista por estos medios, por estas tecnologías digitales, o seguimos extrañando esta posibilidad de interlocución con nuestros actores, con si trabajamos cuestiones, repita, de trabajo, ¿no? Lo que comentaba Rosa Silvia, si ella necesita tal vez estas entrevistas con los trabajadores, o si necesitamos nosotros ir y platicar con los estudiantes o con los directivos de las organizaciones, o con, dependiendo del sector o del tipo de organizaciones que nosotros trabajamos, qué tanto extrañamos, y eso nos obliga pues necesariamente a repensar la parte metodológica de nuestras investigaciones, pero también es por el lado de lo que hoy estamos viviendo, pero también creo yo fortalecer el asunto metodológico, el tema metodológico que tiene que ver con nuestra principal herramienta, nuestro principal enfoque, que es el estudio de caso, ¿no? Y ahí hay también ya una discusión muy amplia teóricamente que necesitamos fortalecer para que el estudio de caso realmente cumpla con el rigor metodológico que implica y que nos puede dar y que puede abonar a esto que yo mencioné primero, de una evidencia empírica que nos pudiese ayudar a construir quizá nuestras pequeñas teorías, nuestras teorías de un alcance menor, pero que tengan que ver con lo que nosotros vivimos en el contexto local, regional, digamos, México, América Latina, que ya es muy difícil hablar de la región, ¿no?
Y finalmente, fortalecer las relaciones entre otras formas de organización del trabajo académico, también ya lo mencionaron, es decir, qué hacemos desde nuestras diversas áreas de investigación en las que estamos dentro de la UAM, pero también estamos en otros grupos, pero también en los posgrados, ¿no? Ya se hablaba pues del PICA, de la intervención organizacional en Azcapotzalco, pero creo que hay otras posibilidades. Voy a poner un ejemplo muy rápido porque sé que tenemos el tiempo encima, pero no sé, me refiero por ejemplo al asunto de lo que está pasando con el asunto ambiental, ¿no? Y tenemos varios grupos de investigación en la universidad, pero también en otras instituciones con las que colaboramos que están trabajando el tema, y quizá esa interlocución con otras y otros colegas que están abordando esta problemática nos pueda llevar a algún tipo de articulación de nuestras investigaciones para abordar este tema, para abordar el tema de cómo desde los estudios organizacionales podría abordarse el tema energético, el tema de género, el tema de marginación, migración, exclusión, desigualdad como polos opuestos, ¿no? Eso me parece a mí que podrían ser tres puntos fundamentales para fortalecer el programa, el posgrado de estudios organizacionales, pero que en sí mismo pues tiene fortalezas muy, muy, muy grandes que nos han permitido justo tener y cumplir los años que hoy cumplimos. Y bueno, pues de antemano reitero también la invitación que en este trimestre me hicieron para participar ya tal cual en los seminarios metodológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Y continuamos con la doctora Margarita Fernández. Bien, gracias. Bueno, dos puntos de reflexión. Bueno, ya me brinqué al doctor Juan Castaños, pero adelante, por favor, en este caos que estoy haciendo. Pero adelante, por favor. Bien, puede tomar la palabra el doctor Castaños y después yo, como tú nos digas. A ver, por favor, yo debo ir después de ti. Como gracias. Nos diga Juan. Sí, sería una reflexión en relación a la identidad. Y en relación a este poscolonialismo al que se refirió la doctora Buendía y que planteaba Eduardo Ibarra, el doctor Eduardo Ibarra, ¿cómo sin aislarnos identificar lo que Henry Zaval, un profesor con el que hice el doctorado, que me dirigió la tesis de doctorado, llama contingencia genérica? Es decir, entre las diversidades que parecieran algo circunstancial, si uno las estudia en múltiples organizaciones y a lo largo del tiempo encontraríamos tendencias que permitirían reconocer nuestra identidad y ver lo que también podemos aportar desde las orillas a todo el bagaje que ya tienen los estudios organizacionales. Este poscolonialismo que en América, habiendo tantos problemas, y claro que las circunstancias de las relaciones entre la naturaleza y lo social, dado que la naturaleza es diversa y dado que nuestras culturas también son diversas, esa relación la podemos indagar, ¿sí? Utilizando metodologías, no vamos a descubrir el hilo negro, pero estando abiertos a poder percibir lo que tenemos de diferente y lo que tenemos de diferente en nuestras sociedades latinoamericanas, en México, también ver lo que tiene de coincidente. Una teoría precisamente explica, plantea regularidades, ¿sí? Entonces, el plural creo que está bien, estudios organizacionales, teorías de la organización, ciencias administrativas, porque reconoce esa diversidad, ¿sí? Y reconoce también las coincidencias en la diversidad. Entonces, un reto sería profundizar una estrategia para que en las líneas de investigación identificáramos, visualizáramos esa identidad. Y la otra que se relaciona es que estudios organizacionales ya lo tiene, pero profundizarlo. Analizar a esta relación entre la sociedad de organizaciones y la dimensión de la naturaleza.
y esto de la pandemia hace referencia casi inevitable, ¿sí? La pandemia nos ha demostrado cómo la naturaleza no tiene voluntad, o sea, es una serie de interacciones complejas, en fin, pero la sociedad, las organizaciones, los humanos, la especie humana, sí tiene conciencia y tiene voluntad y actúa. En la medida que pueda reconocer, y no solo reconocer, sino querer, ¿sí?, lograr esa sustentabilidad, no solo de la especie humana, ¿verdad?, sino de todas las demás especies en la diversidad, creo que sería, claro, es una labor titánica, y estudios organizacionales y los demás posgrados y las universidades tendremos que colaborar en esto, pero identificar en una línea de investigación esta perspectiva de interacciones entre lo natural y lo social. Y la otra idea que quiero rescatar como conclusión es el mercado laboral, y no solo el mercado laboral, el para qué, el aclararnos para que tanto los aspirantes como los investigadores del posgrado podamos estar tranquilos respecto a todos los recursos y energía que empleamos, para qué lo empleamos, ¿verdad? Parte de la respuesta yo lo tengo es para conservar esa diversidad. ¿Y cómo vinculamos esto con algo muy cotidiano que es tener una fuente de ingresos? Y quizás sea en otra economía, en las otras economías, tener maneras de intercambio que nos permitan responder a nuestras necesidades, de las más básicas a las más espirituales. Gracias. Gracias, doctora Fernández. Ahora sí, le damos paso a nuestro amigo, el doctor Juan Castaños. Muchas gracias. Muy rápidamente, diría unas recomendaciones muy generales. Yeah. Primero, orientar nuestro trabajo hacia lo que vivimos hoy día. Una ruptura. Ruptura en muchos aspectos. Vivimos tiempos de rupturas muy fuertes, muy importantes. Yo no conozco en la historia de la humanidad ningún momento de ruptura tan importante y tan fuerte como vivimos hoy día. Puedo estar equivocado, ojalá y esté equivocado. Si me demuestra que estoy equivocado, me tomo un tequila de gusto. Pero hay rupturas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Las organizaciones no pueden ser las mismas y van a enfrentarse a cambios muy importantes. La vida virtual. Bueno, estamos regresando a una vida distinta, a una vida entre contacto y de virtualidad muy, muy diferentes. Se plantea, inclusive, estaba leyendo en estos días, regreso a clases en la UAM, dar clases, mitad de clases directamente, mitad de clases virtualmente. No sé, pero hay, vamos a restablecer nuestra cotidianidad de forma diferente. Tercero, tomar en cuenta un aspecto muy importante que se ha tomado no suficientemente en cuenta, desde mi punto de vista, en estudios organizacionales. Vimos una economía financiarizada. El centro de todo, de la política, de la economía y todo, es el sector financiero. Y todo, hasta la salud, está financiarizado. Entonces, comprender este aspecto que es muy importante y que va a tener repercusiones y que tiene repercusiones muy, muy, muy fuertes, y las tendrá aún más, hay que tomar en cuenta. ¿Cómo salir de esa economía financiarizada a otro tipo de economía, otro tipo de sociedad no financiarizada? Tengo una pequeña diferencia y hay que mostrarla sobre lo que acaban de decir Margarita sobre lo natural y lo social. Bueno, tenemos una tendencia muy histórica que viene desde la Biblia, en que el hombre está puesto y le pusieron la sociedad, la naturaleza a su servicio. Eso nos ha llevado a llevar a utilizar la naturaleza en forma muy diferente. Pero hay otras concepciones indígenas donde el hombre no es separado de la naturaleza, el hombre es parte de la naturaleza. Y regresamos a esas viejas concepciones. Somos naturales, ¿no? Somos seres naturales que interactuamos y que interactuamos unos con otros y interactuamos en forma diferente con la naturaleza. Con la naturaleza no, con lo que nos rodea es muy diferente. Nosotros somos naturaleza, somos parte integrante.
hay que buscar los sistemas complejos para ver la interacción compleja entre lo natural y lo social. Lo que llamamos natural y lo social. Porque lo social es una relación entre seres naturales que somos todos nosotros. Y aún, lo que estamos teniendo, que es una visión ¿cómo se llama? Virtual entre nosotros, pues forma parte de la naturaleza, actual. Diferente. Entonces hay que revisar este tipo de cosas, o hay que repensar este tipo de cosas, pero sí es muy importante. No podemos seguir viviendo naturaleza como dispuesta para nosotros. Somos parte de la naturaleza y si la naturaleza cambia, nosotros cambiamos también. Hay que repensar ese tipo de cosas, naturaleza y sociedad. Sí, mis recomendaciones generales, pero sobre todo una, prepararnos y orientar en nuestro trabajo en términos de tiempos de ruptura, como le llama Michel Agrieta, el gran economista francés, a la época actual. Y pensar que las organizaciones aún en condiciones de salud y todo están cambiando tiempos de rupturas. Por ejemplo, la religión, dirige una tesis en organizaciones sobre religión y organizaciones. La religión, ahorita en Francia hay un escándalo por las violaciones a los niños de parte de los religiosos. Está cambiando. Está cambiando. Y hay un cambio. La religiosidad hoy día ya no es la misma que anteriormente. Se ha perdido la religión. No se ha perdido. Ha cambiado. Se ha modificado. Pero eso, hasta las religiones están cambiando rotundamente hoy día. Estamos ante tiempos de rupturas importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a concebir la salud? La salud ya no la conseguimos igual hoy día que antes. Por ejemplo, en Francia se requiere pasaporte sanitario. ¿Por qué? Porque se decía antes, todavía hace unos días, por una gran partida de gente, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, tengo derecho a mi libertad. Si tienes derecho a tu libertad, es cierto. Lo que no tienes derecho es a contagiar a los demás. Pues tienes derecho a tu libertad. Y si tú te enfermas del corazón, pues no pasa nada, haz lo que tú quieras. Pues si te enfermas de COVID, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que curar porque estás contagiando a los demás, estás haciendo un peligro social. Entonces tenemos que cambiar todo ese tipo de cosas. Y hay modificaciones culturales, religiosas, muy importantes. Y las organizaciones se enfrentan a ellas y nos vamos a enfrentar a ellas. Yo diría simplemente tomar en cuenta ese elemento clave, fundamental. Quiero presentar también Pedro. Muchas gracias. Es un honor y he aprendido mucho de todos ustedes. Tenemos semejanzas, tenemos diferencias, pero he aprendido mucho de las semejanzas y diferencias. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Castaños. Ahora le corresponde al doctor Pedro Solís cerrar con este interesante panel. Sí, doctor Solís no tiene voz. A partir de lo que han expresado mis colegas, mis amigos, ha sido reflexionar sobre cuestiones que son fundamentales y que pueden cambiar, como se dijo, nuestras inquietudes. Recuerdo que Manuel Castell decía, lo más importante ahorita es encontrar una identidad local, porque la pérdida de identidad será una de las catástrofes más graves que tengamos. Y Manuel Castell decía, es muy importante que los países, las localidades, comprendan su identidad. Y la otra, va a tener que cambiar el sentido de la educación. Porque ahora acompañamos alumnos donde el mercado de trabajo es muy relativo. Más bien, ellos se construyen su trabajo. Tenemos que acompañarlos en una capacidad, en un enriquecimiento de habilidades donde ellos se puedan mover en la construcción de su trabajo. Y la otra con la que estoy de acuerdo es reconocernos como elementos y componentes biofísicos.
Es decir, tenemos que hablar con la gente de CBI, tenemos que hablar con la gente de ciencias biológicas y de la salud para reconstruir un lenguaje. Parece que ese lenguaje se está construyendo a través de los sistemas complejos adaptativos. Habrá que hacer un espacio en la educación para poder transitar y comunicarse con ellos. Y George Cufiñal nos señalaba, es que los latinoamericanos, y él era un experto en estar viajando por Latinoamérica, decía, tienen dos cosas. Primero, son muy diferentes a los europeos, pero por otro lado, tienen la ventaja que todas sus carencias son fuente de innovación social. Dice, los europeos nos cuesta más trabajo la innovación social, como que estamos muy hechos y ustedes tienen que contar con su capacidad de innovación. Nunca han sido del todo occidentales. Nunca han tenido del todo democracias, nunca han tenido del todo gobiernos, pero sin embargo, esa necesidad de construirlos les lleva mucho a la innovación social. Y finalmente, un elemento importante, al ser elementos biofísicos, tenemos que volver a tener respeto por la naturaleza. Y creo que se tiene respeto por la naturaleza porque ahora es una materia prima, consumible. Pero tener respeto por la naturaleza significa que nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad. A partir de la muerte de profesores y de alumnos que hemos tenido en el COVID, lo que hay que recuperar es la conciencia de la muerte o de la fragilidad. De la fragilidad del ser humano, que solamente ante reconocer esa muerte, decían algunos autores, es como comenzamos a vivir. Si algo se reconoció cómo eran los primeros seres humanos, es porque enterraban a sus muertos y pintaban sus relaciones con la naturaleza. Tal vez ahí hay todo un trabajo para hacer. Me acuerdo que Omar Artur me decía, los cristianos en la antigüedad siempre preguntaban, hermano, ¿has pensado en tu muerte? No, hermano, muchas gracias por recordarle. Lo tendré presente para poder vivir este día. Y se agradecía. Muy bien, pues con el gusto de verlos a todos vivos aquí y que reconforta mi sentimiento de vida. Pues un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Jean-François quiere pedir la palabra. Puso un aplauso, creo, Pedro. Ah, es aplauso. No sé. Está bien. Muy bien, si quiere tomar la palabra, inmediatamente se la damos, pero creo que sí es un aplauso. Si no, que lo diga. Yo únicamente quisiera decirles en descargo del desfase de tiempo que hemos tenido es que este panel creo que es el más grande, no solo en número, desde mi punto de vista ha sido en la profundidad y consistencia de todos sus planteamientos. Entonces, pues lo único que me queda decir, y afortunadamente el tiempo está a mi favor, para no dar conclusiones, realmente no sé cómo lo haría ante esta amplitud, profundidad y diversidad de sus exposiciones. Entonces, no me queda más que agradecer a la doctora Margarita Fernández, al doctor Pedro Solís, a la doctora María Eugenia Olavarría, a la doctora Rosa Silvia Arciniega, doctora Angélica Buendía, al doctor Juan Castaños, pues toda su contribución en este panel, que es mucho, afortunadamente está grabado y seguramente al menos yo voy a hacer consulta cuando tengan alguna necesidad. Muchas gracias a nombre de Estudios Organizacionales, a nombre de la de Remineo y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos.